Hola, hola mis amores, hoy vamos a hacerle la lectura al signo de Tauro. Tauro para la semana de febrero 2 a febrero 8, 2020. Ok, mis amigos Tauro, recuerden que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico, para mujeres, tanto para mujeres como para hombres o viceversa. Y recuerden que si les gusta le dan like, se pueden suscribir activando la campanita y me pueden dejar sus comentarios. Y sin más, vamos a hacerle la lectura a nuestros amigos Tauros para la semana del 2 al 8 de febrero 2020. Ok, mis queridos Tauros, vamos a empezar con el día lunes. El día lunes dice que vienes trayendo una carga contigo, ¿ok? Estás cargando algo contigo, fíjate, está cargado y pesado, pues se me cayó la carta. Y dice que necesitas liberarte de eso, ¿ok? Tú eres una persona que te gusta mucho ser el support, ser la persona, el proveedor, la persona que provee. Pero tú también eres un ser humano, tú también tienes sentimientos y tú también tienes que relajarte un poco, que la vida es corta y tienes que aprender a disfrutar. La vida no es solo pasar y no mirar, por ejemplo, una flor o respirar. Eso es vivir. No es tratar de ser la persona perfecta y tratar de resolver los problemas a todo el mundo, ¿ok? Debes liberarte un poco de esa carga que traes el día lunes, mi querido Tauro. Vamos a ver qué dice el día martes. El día martes, como siempre, eres una persona triunfadora. Eres una persona, un triunfador y triunfadora, ¿ok? Todo lo que te propones lo logras, pero ¿al costo de qué? ¿Ok? Al costo de que tú siempre vas a estar sacrificándote por la demás gente. Sí, vas a lograrlo, pero te tienes que esforzar demasiado para quedar bien con todo el mundo. No es necesario, la gente te quiere como tú eres. No tienes que esforzarte tanto, mi querido Tauro, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos para el día miércoles. El día miércoles tenemos amor. Wow. Es lo que te digo. Relájate. Disfruta. Disfruta el amor. Aquí dice que disfrutes tu sexualidad, que te conectes con esa persona que amas, con esa alma gemela que tienes, que relajes los hombros, que respires, que te relajes y te dejes amar. Y que te dejes de, y que disfrutes de la vida, disfrutes del momento, disfrutes del amor. El día miércoles, mitad de semana, es un día fabuloso. Salte del trabajo, cómprate una botellita de vino y estate listo porque hay acción. ¿Ok? A relajarse, mi Tauro. Vamos para el día jueves. El día jueves, después de una noche de pasión, en el día miércoles, te vas a sentir en abundancia, te vas a sentir lo máximo, te vas a sentir que no necesitas nada, que te vas a sentir una persona realizada, una persona realizada, ¿ok? Por supuesto, tuviste un día de miércoles fabuloso con la persona que amas y tuviste esa conexión que necesitas. Vamos al día viernes. El día viernes nos dice que hay tentaciones, hay adicciones. Tienes que tener cuidado con las tentaciones, mi querido Tauro, porque tú eres fuerte, pero no te puedes dejar envolver por alguien. Y hay alguien que te está, que yo diría como del signo de, podría ser el signo de Capricornio. Hay alguien que te está tentando a caer y solo te digo que te cuides, ¿no? Ten mucho cuidado con esta persona del signo de Capricornio que te está envolviendo y no te estás dando cuenta, pero eso está sucediendo y puede estar en la tentación y eso te puede traer problemas. Aquí dice que vamos a, aquí te está diciendo, corre, salte, piérdete, porque esta persona del signo de Capricornio es una persona muy envolvente, es una persona que te está logrando su meta, pero sin embargo no es bueno para ti, no es saludable. No te dejes tentar, ¿ok? Vete, aléjate, salte de ahí y no mires para atrás. No mires para atrás, que esto va a ser conflicto puro. Eso a ti no te conviene ahora mismo. Para el día domingo, si caes en esa tentación, esto es lo que va a pasar contigo el día domingo. El día domingo te dice que vas a acabar con la estabilidad que tienes en este momento, con la persona que estás ahora mismo. Vas a acabar esa relación, pero de lo contrario, si te vas y corres de esta persona que te está envolviendo, esta persona que te está
que te está manipulando en estos momentos, vas a tener mucha revelación, vas a tener mucha claridad, mucha iluminación. So, está en ti, Tauro. Te dejas seducir o corres y te alejas y te liberas de toda esa tentación, ¿ok? Eso es tu opción, pero ya lo sabes. So, y dice que el tema de la semana para ti general es el amor. El amor dice que sí, que vas a caer, que dice que vas a caer en la tentación, que vas a caer en el amor, que te vas a dejar llevar. So, eso es tu opción, como te dije anteriormente. So, este amor que te sale aquí puede ser la persona actual o puede ser esta otra persona que te está envolviendo, una de las dos. Pero a mí me parece que va a ser más la persona actual porque vas a correr, vas a salir corriendo de esta tentación y vas a encontrar la iluminación que tú necesitas para poder conservar esta relación bonita en la que estás ahora mismo. ¿Ok, mi querido Tauro? So, vas a tener una semana intensa de decisiones y, como te digo, está en tus manos darle un giro a tu realidad amorosa en estos momentos. So, de lo que tú decidas, ahí tienes las opciones. So, espero que te haya gustado la lectura. Si te gustó, dale like y no olvides activar la campanita. Te deseo lo mejor, que tomes la mejor decisión, lo que mejor sea para ti. Mis bendiciones y nos vemos la próxima semana, en la próxima lectura. Chao.